¿Pues qué creen ¿Qué, qué? los que andan haciendo cuentas? Ya saben, son varios argüenderos que instalaron agencias disque de sondeo para preguntarle a la gente y ver, como en un termómetro, cómo va la cosa. Uh -huh. En cuanto a preferencias del voto, ya que estamos cerca de las elecciones, pues está diciendo Mitovsky que tiene fama, que... Peña Nieto sigue a la cabeza, pero aquí lo sorprendente es el segundo lugar, Josefina. Uh -huh. Pero a mí me asusta o me sorprende o me, me me descontrola, porque Josefina por el pan en segundo lugar arriba de Andrés Manuel, yo creí que Andrés Manuel tendría más arrastre, el segundo, sí, más presencia, pues no. Lo dejaron hasta el tercer lugar. Y eso que Josefina todavía ni es candidata. Sí, sí, pero perfila. Pues esas son las preferencias. Claro, si usted le va a Andrés Manuel se va a enojar, pero pues vaya y reclamen Mitowski. Sí, 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 no se dijo aquí como versión original del programa. ¿eh? No, no. Estamos comentando una noticia. Sí. Y ya se ven otros detalles en las encuestas estas, pero lo demás es lo de menos. Entonces, Peña Nieto 42%, Josefina 21%, fíjate, a la mitad, pero al perredista hasta 17% y tercer lugar. A mí sí me sorprende. Porque él sí lleva cinco años en campaña. No, y todos sus pugnadores. Sí, su uh -huh. movimiento Morena. Sí. ¿Y los que le tienen fe? Claro. ¿No? Hay una sede perrevista. Oiga, ¿quién es el mero mero? Este, Jesús, ¿no Un chucho. Usambran. Ah. Ah, hay una oficina del PRD en el barrio donde vivo, miras que mugroso está ahí, bueno ni la banqueta barren y luego las puertas siempre están abiertas y ves para adentro, así con curiosidad, y hay un amontonadero de cachivaches allá, parece una casa de brujas o de fantasmas, oigan si vas eh, al del PAN y no digas el PRI, tiene representantes limpios Así quieren que vote la gente. Beberas, pasas por ahí y dices, hoy Esta es una casa de vampiros. Bueno, es un llamado para que lleven escoba y, y trapeador y vuelvan decente ese lugar. Pero no, la pura banqueta, el espacio ese, dado al catre. Lo elemental, el aseo de tu casa para recibir, uh -huh. es lo que da la imagen al exterior. La cara, para todos los demás. Y hasta te llama la atención si está bonito, te asomas y proyectas lo que eres o cómo vives o lo que piensas. ¿Sí? ¿Les gusta o no? Pues dicen los chinos que si tu casa está en desorden, está, así tienes el alma. Órale. Uy, cuchinuto. Sí, que no se signifique por mugre, okay. como el ecoloco. ¿Cómo cantaba? Mugre, basura y smog Ah, mugre, basura y smog El eco loco es lo mejor. Parecía <laughs> broma, pero era una crítica. Como la de María <laughs> Félix, también parecía broma. Aquí huele a orinarse todo el mundo. Como eh, eh, sí, sí, y viniendo de una mujer como ella, que lo que dijera tenía proyección, sí. fue brutal. Y, y la crítica, yo por eso no voy porque apesta orines. Sí. Ay, señora. Pues sí, es la verdad. Qué ruin y qué bajo es Héctor al dar los resultados de la encuesta Mitovsky. Ah. Cuando todos sabemos que Mitovsky está más vendido que nada. Ay, canijo. <laughs> pues vaya y reclámeles. No se venda malles a Mitopski no. Bueno. No, no son... pues, Pero, señor. ¿Por qué? Maten al mensajero. Sí. No dimos más que un reporte que aparece en todos los medios. Sí. Hoy aparece en todos los medios o aparecerá. De manera que Jessica no, no, no tiene por qué reprocharnos a nosotros que utilicemos una agencia que ha alcanzado cierto prestigio. Mira, yo nunca creí en las estadísticas. Pero llegó el momento en que ya se hacen con aplicaciones de ciencia electrónica. Entonces ahora son verdaderas muestras. Lo vimos el sexenio pasado. Bueno, el presente, cuando las cosas iban muy adelantadas para López Obrador y de repente se emparejan y los empates técnicos es lo peor que puede ocurrir en un... Sí. En una elección y lo ma lo mostraban las estadísticas lo mostraban Mitoski de las eras y cómo se llama la otra sí todas y si no nos basamos en eso pues es como ignorar a los meteorólogos Jessica a los vulcanólogos que están pendientes ahí de Don Goyo pero es cuestión de fanatismo si la encuesta hubiera dicho todo lo contrario, si el que está al último hubiera estado en primero, entonces Jesse que estuviera feliz y te hubiera felicitado por haber sí. dado la es, información. Es como en las elecciones: el que protesta siempre es el perdedor. Claro. Aquí hubo chuecura, pero es el perdedor. El que gana dice: váyase al cuerno. Yo gané, y ahí no, sí. están las pruebas. Pero aparte, ponerle etiqueta, ¿no? Ruin y bajo. Como no escuchó lo que ella quería, o siente que se sesga la información y, y se dice con toda esta alevosía para que su favorito quede en tercer lugar, se enoja. Jessica, usted es una persona inteligente, es cliente del programa, ya sé quién es. Es una persona inteligente, a veces hace buenos análisis, pero pues no, no hay que caer en esto. No tiene por qué ofender a nadie. Simple y sencillamente comentamos algo. Pero hay que recordar que en la anterior encuesta de Mitowski, eh, Peña Nieto estaba como en 62, eh, López Obrador estaba como en 12, y el candidato panista estaba más o menos en la misma, de 21 o 22, o sea que hay que ver las tendencias más que la fotografía. Se van moviendo. Se van uh -huh. moviendo. No, pero no, nunca llegó a 62 Peña Nieto. En el último reporte de Mitowski, antes... Del dislate de Guadalajara, Peña Nieto estaba en 45, y lo que ahora señalan es que fue lo que le costó el dislate: tres puntos nada más. Ya empezó a hacer Héctor su trabajo tendencioso en contra del PRD. Desafortunadamente, ya comenzó a hacer su labor. Bueno, compre cualquier periódico de hoy. En todo se hace eco de la encuesta Mitovsky. Y en todos señalan lo mismo. ¿Qué voy a decir yo lo contrario de lo que está aceptando cualquier medio de comunicación como panorama a lo lejos de lo que está por venir? Sí, no. No, no. no. Ahí está la información. Sí, Pueden corroborarlo acá. todos en todos los medios y además en parte de los noticieros matutinos aquí en provincia, como ve. Ahora <laughs> si Jessica y Héctor Manuel si somos tendenciosos para que nos escucha? si no cree en nosotros para qué nos oye si no confía en que tratemos de ser fiel de la balanza y fiel fieles también pues no nos oiga no no más hacen coraje y luego tienen que usar Palabras ofensivas para hacer su, su comentario su crítica. trabajo tendencioso. No hombre, pues como no, no duraríamos en estos medios de comunicación. No hay un arg argumento sólido, no hay nada. Es como no estás hablando a favor de que de mi candidato, entonces te llamo ruin, bajo, tendencioso, y tu trabajo como si te pagaran por ellos. Las encuestas sí están manipuladas. Hago encuestas entre mi pasaje porque soy taxista. La mayoría está a favor de Manuel Andrés López Obrador. No, pues yo también uh -huh. hago mi encuesta, pero no me atrevo a decirlo aquí porque es un círculo muy reducido. Por grande uh -huh. que sea su encuesta, amigo taxista, somos, supongamos con credencial de lector, 80 millones. La prueba de 80 millones. ¿La obtiene usted de sus clientes? No. No, okay. no, no. ¿Cualquier. 20, 20 gentes. Diario. Cualquier encuesta, para que tenga validez, necesita de un método científico. El método científico exige una muestra representativa. La colonia y el circuito que usted recorre no es representativa, ni por variables fijas, ni por variables extrañas. ¿Cómo ve? Orale. Ya soltó de su ronco pecho Dora Díaz palabras técnicas. Estadística. <laughs> Acaban de pasar mi mensaje. e eh, Insisto que Héctor y Dora bueno, sí son bien, tendenciosos. Bueno, pero eso lo tiene usted que demostrar. Bueno, ¿sabes? ¿Cuál es su nombre? Usted nos llama tendenciosos. Bueno, ¿cuál es ¿Sí? la razón? ¿En dónde? Exacto, en dónde. Continúa, Héctor. Además, los escucho porque hablan de todos los temas y me gusta. Oh. Así que aunque me digan que no los escuche, pues no lo lograrán, porque entonces veo que puedo opinar y que les llegó mi mensaje. No, no, usted no entiende de dialéctica, <laughs> porque mira, si nos acusa de tendenciosos, yo a quien califico de tendencioso en un libro, en una revista o en un periódico, en una columna, pues no lo leo. ¿Cómo voy a leer un venenoso? Un tendencioso es alguien que esgrime la, la, la verdad, pero mentirosa. Y, y tiene que ser de los dos lados, es decir, tiene que criticar sistemáticamente a, al objeto de su encono, pero también estar impulsando sistemáticamente al adversario. Eso es ser tendencioso, tener una tendencia. Mi mensaje va directo para Dora y para Héctor. Pense los oídos, por favor, los demás. <laughs> Soy camionero y recorro toda la república. Y escucho las radios locales de todos los estados. ¿La qué? Las radios locales de todos los estados. Ah, yo oí las radios rock. <laughs> y creo que las encuestas, mitoski, son mentiroskis. Pues nosotros no podemos obligarle a que crea en San Judas Tadeo. <laughs> sí. Allá usted, yo sí creo en San Judas Tadeo. ¿Por qué vamos a, a pedir que sea obligatorio que creamos, que tengamos fe y que depositamos nuestra confianza en algo? No, no, no. No se trata de obligar a nadie. Creo que. No, uh -huh. Continúa, por <laughs> favor. Hagan lo que hagan y digan lo que digan. Siempre los escucho. digan lo que digan. Ah, eso es mejor. Eso me gusta mucho. ¿Verdad? Sí. Eso. Habla de, de que por fin convencimos a alguien de que aunque no esté de acuerdo con nosotros, nos escucha. Es lo más valioso. XEQR, Radio Centro, Información y Análisis.